Para aquellos que buscan el confín de la tierra. Si has encontrado. Los patapons van a ser tus hijos. Si tienes que tener ritmo, bla 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 bla. Los patapons van a marchar y dirán: Oh, gran, oh, todopoderoso Lord de los patapons, te agradecemos ahora por lo que has hecho. Nuestra gloria ha vuelto. Gracias a Dios que has firmado el pacto sagrado. Y bueno, el tambor pon. Pum, 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 pum. Los patapons vienen a casa. Sin esperanzas, perdidos y llenos de desesperación, los patapons enviaron a sus más valientes en busca del tambor sagrado. Pero en el... No, mierda. Ya saben, mis traducciones son horribles. Oh, gran patapón, por favor, ayuda. Los patapons te necesitamos ahora más que nunca. Dice, golpea el tambor con el ritmo, presiona el círculo con el presiona el botón círculo para pon. ¿Ese es un tambor? Sí, me siento con energías. Espera, ¿podría ser? ¡Oh! ¡Gran patapón! Sabía que ibas a venir, gran patapón. Creí en esto con toda mi ser. Por favor, toma este tambor. Ok, y nos dan el tambor pata. Y ya tenemos dos tambores. Excelente. Oh, gran patapón, por favor, ayuda. Guía a los patapons con el tambor. Dice, toma turnos golpeando. Ok. Y así es esta la canción de marcha. Perfecto. Ok, aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Espero que se les esté pasando perfecto el día de hoy. Como saben, yo soy Wolf de Hoka y Wolf de Hokeye. Y perdonen que me... Bueno... Me voy a presentar como formalmente lo hago. Bienvenidos a un nuevo Let's Play Patapón. ¿Qué? ¿Patapón? ¿Encontraste al gran Patapón? ¡Claro que lo hice! ¡Hurra! Y bueno, ¿no? Este juego es de mis favoritos. Es mi trilogía. Ven, déjenme unirse. Este juego, como les estaba diciendo antes de ser interrumpido, este juego es mi... Es mi trilogía favorita de Sony, ¿no? Oh, mierda, ahí. Una cosa que les quiero decir es que va a estar más difícil hablar y jugar a la vez. Porque hay que estar concentrados y... ¿Qué demonios? Ten cuidado, algo largo se está aproximando rápido. Mierda. El Dodonga... está cerca. ¡Ah, patapons! ¡Eso es malo! Esas pequeñas bolas... Bola de ojos... Ojo bolas... Están en el... se están moviendo. bueno, sí le estaba diciendo. Va a ser muy complicado hablar y jugar a la vez. Al menos para mí. A mí se me complica mucho. Ya agarraré... habilidad, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya les doy bien la bienvenida. Bienvenidos a este Let's Play Patapón. Como les digo, mi juego favorito de Sony. Y pues esta aventura es otro pedo, en serio. Tal vez no le vieron mucho chiste al principio, pero créanme. Es muy épica. Hatapon y Jaripon, guiados por el gran Patapón, encontraron su camino de regreso a Patápolis. Pronto cayó la noche y un gran festín comenzó en honor al gran Patapón.
Me están haciendo un festín. Oh, gran Patapón, es un honor. Yo soy tu leal sirviente, Meden. Por favor, oh gran Patapón, dinos tu nombre. Y bueno, vamos a decirle nuestro nombre. Bueno, como les estaba diciendo, solo Wolf va a ser el nombre. Ok, y ustedes le agregan el Er. Dice, rey de todo, oh gran Wolf. Bienvenido, Wolf. Praise the Might Wolf. O sea, recen al gran Wolf. No sé qué significa lo que dice ese güey. Oh, gran Wolf. Oh, gran Wolf. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperándote? Estamos muy agradecidos de que hayas regresado. A excepción... We're starving. Please give us food. Nos, tenemos hambre. Por favor, danos comida antes de que colapsamos y muramos. Ok. Ok, ahora... Oh, esperen. Ah, gran Wolf. Ve a la casa, a los lugares de casa, algo así, a través de este obelisco. Ok, ahora, la temática de este juego es que tú eres su dios. Y tú los guías, o sea, tú les das órdenes por medio de tambores. O sea, es un juego de ritmo, de música. Dice, head for Herdon to the... Dice, dirígete al confín de la tierra por medio del obelisco. Oh, gran Wolf, por favor, sálvanos. Ve to the hunting grounds. Es hunting grounds, no sé qué. Grounds es como lugar, bueno, no sé. Dice, a través del obelisco. Pero bueno, ¿no? Cazando en Pataplane. No sé qué es plane, no me acuerdo. Los patapons siempre están hambrientos. La carne hace que los patapons se vuelvan fuertes. Y también es una gran ofrenda. Dice, obtener carne, gathering, no sé, supongo que es obtener. La obtención de carne es el primer paso hacia la gloria, ¿no? Y bueno, vamos a darle, también podemos optimizar nuestro equipo, ponerle cascos, lanzas, dependiendo del tipo de patapón, porque hay aripons, tatepons. Pero ese es otro pedo, ya lo verán con el juego. Descansemos hasta mañana. Pero bueno, no, vamos a darle, que es mole de olla. Oh, gran patapón, por favor, ayuda. Da a los patapons la fuerza para pelear. Muy bien. La canción de la batalla. Mierda. Me cuesta concentrarme. Ok. Ok. Y ahora podemos comenzar la caza. Vamos a a cazar a estos pinches animales, hijos de puta. Pero bueno, ¿cómo están? Espero que se les esté pasando muy perfecto el día de hoy. Yo, pues, terminé Majora's Mask. Cas, 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 cas. Y es hora de empezar una nueva aventura, ¿no? Ok. Ah, me caga cuando escapan. Pero bueno. Sí, bueno, esta misión es algo relax. Es algo... algo tranquilo todavía, ¿no? Lo interesante es todavía falta, ¿no? Nada más para satisfacer el hambre de estos cabrones. Pero bueno, soy Dios, ¿no? Sin ofender a la audiencia religiosa de... a la audiencia religiosa. Pero bueno, vamos a dar esto. ¡Ah, oh, mierda! Me confundo. Esas bolitas blancas que están saliendo se llaman cachín y nos va a ayudar. Es como... No diría que es la experiencia, pero sí nos ayuda bastante. No sé si llamarlo como la moneda de los patapón. Puta madre, ¿otra vez? Are you fucking kidding me? Soy pésimo. Bueno, ya iré mejorando conforme pasan los capítulos. Es que hace mucho que no juego este juego. Y pues está peor tantito si hablo y juego a la vez. Ahí está.
Ok. No. Ya valió madre. Da igual. Vámonos de aquí. Y terminamos el nivel. Del primer nivel. Del segundo. Bueno, primer nivel realmente. El primer nivel como tal. Misión completa. Perfecto. Pero bueno. Y aquí, esta pantalla nos dice qué conseguimos, ¿no? El caching es lo que les digo, es como la moneda de los catapons. No estoy muy seguro. Y estos son consejos, dice. Los catapons siempre se quedan en el centro de la armada. La canción Pata Pata hace avanzar a la armada Jatapón. Y Jatapón avanza junto con ellos. Y la canción de Pon Pon hace que la armada ataque. Y cuando eso pasa, Jatapón se queda quieto. Oh, Gran Wolf, te agradecemos por este sustento, ¿no? Algo así. Dice, todo el mundo, hagan sus ofrendas al Gran Patapón. Estamos muy agradecidos por esta casa. Dice, rey de todo. Oh, Gran Wolf. Sí, Wolf, eres el mejor. Hiccup, Wolf. Gran Wolf, déjame mostrarte dónde guardamos el tesoro. Oh, esa Meden. Creo que Meden es mujer, hembra, no sé. No es macho. No sé cómo referirme a los patapón. Este es el altar. Contiene las ofrendas hacia ti. Checa el altar para ver tu inventario, ¿no? Y bueno, y este es el inventario. Es como poner pausa al juego. Y aquí vemos la carne. Y aquí vemos la memoria del Jaripon. Y la lanza, los escudos, los tambores que tenemos y las canciones. Nuestro único deseo es ir a ver el confín de la tierra. O sea, llegar hasta el final de la tierra, por así decirlo. Oh, Gran Wolf, por favor, guíanos. Destruye el muro de piedra que bloquea nuestro destino. Y ahora sí vamos a una misión interesante. Escapando del exilio. Dice, por mucho que los patapons han recordado, su clan ha vivido en el exilio. Dice, atrapado en una desolada isla, atrapado en una desolada isla por un muro interminable de piedra. Y la Ruthless, ¿no? Y la armada Sigoton, ¿no? Los Sigoton son... ¡Puta madre! Le di círculo. Los Sigoton son los enemigos de este juego. Así que, bueno, vamos a... Solo tengo esto. Vergas. Vamos a partir culos. Ahora sí, ya llegó lo interesante. Descansemos hasta mañana. Ok. Ok, eso lo hice muy bien. Y ahí están esos hijos de perra. ¿Eh? ¡No puede ser! Esas sucias hojas de ojos de bola. ¡No me concentro! Esos sucios ojos de bola están atacando. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué pinche muro de piedra, güey! Debo reportar eso al general Gong. ¿Quién es Gong? ¿Y por qué no está limpiando mi baño? Ok. Y después de como 7 intentos, ya. ¡Oh! Detente ahí. Yo soy Van, el Tatepon. Y yo debería pelear a tu lado. Ok. Muy bien, aquí vamos, a la victoria, por Patápolis. Y... ¡Holy fuck! ¿Qué pedo? ¡Atrápenlos! Ok, este güey es muy overpower, es como la espada del Vigorón. Oh, demonios, dale. ¡Hijos de puta! Peace out. Ok. Los enemigos a veces dejan ítems cuando se mueren. Y ahí nos dejaron una lanza, ¿no? Como pueden ver. Y los ítems aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla. Pero bueno, estos imbéciles
atacándome con sus hachitas. No son rival para Van. Van el Tatepon. ¿Qué pe? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitan? Me no da igual. Ok. Fuck me. Demasiado lento. Y obtenemos un sombrero. Estamos fuera de peligro. Peleas bien. Gloria Wolf. O Wolfer. Dice, presentando la memoria de Tatepon, el gran guerrero. Ah, fuck. Pronto me estaré a su lado otra vez. Hasta pronto, oh gran Wolf. Pero bueno, nos dejó una memoria que es para conseguir trofeos. Bueno, ya lo van a ver ahorita, ya. Dice... Y bueno, esa su ayuda de Van Tatepon duró más que mi relación con mi exnovia. Y ya terminamos el nivel. Así de corto fue. Pero bueno, chicos, ya les mostré dos niveles. Ah, vamos, chique su madre, vamos a aventarnos a otro, ¿no? Otro consejo. Miren, mira sus ojos. Los patapons tienen un diferente lock en sus ojos cuando los enemigos están dentro de la zona de ataque. Te darás cuenta por sus ojos que la canción de Pon Pon va a alcanzar al enemigo. Bueno, ya, si sus ojos están así como enojados, es que les podemos pegar. El gran guerrero Tatepon es un héroe legendario. Si tan solo pudiéramos traerlo de vuelta. Ven, ven. Mira nuestro sagrado santuario. Ok. Este es Mater, el árbol de la vida. Los grandes guerreros pueden ser revividos aquí con las memorias de los antiguos. Como sea, requiere caching y materiales como piedra y madera. Ok. Ese sombrero ya luego les explicaré qué hace. Y aquí podemos traer a estos pendejos. Ah, no, yo creo que voy a traer... Ok. En teoría debería tener dos piedras. Bueno, da igual. Voy a crear dos Tatepons. Porque yo los bajo. Ahí está. Y mierda, no puedo crear más Yaripons. Y ahí está, tenemos a pequeños bastardos con escudo y hacha. Ah, ten piedad, presiento algo terrible. ¿Qué es? ¿Qué se aproxima? Y sangre. Crimson Blood, o sea, oh. Sacerdotisa Meden, los Sigotons están atacando. ¿Qué demonios? Están avanzando a través del bosque. Oh, gran Wolfer, por favor guíanos hasta el confín de la tierra. Incluso si debemos enfrentarnos a los terribles Sigotons, es nuestro sueño, o sea, el mejor sueño de todos, el ver el confín de la tierra. Ok, nos están atacando. Sigotons Strike Back, Episode 5. ese nombre siempre me recordó a Star Wars, pero bueno. Los Sigotons han lanzado un contraataque en el bosque de ojo de bola. Es neta, oh, mierda. Los soldados set ambush at very turn, no sé. Solo los Tatepons pueden liderar el camino a la victoria. Tenemos dos Tatepons, confiemos en que sirven. Y como ven, ahora tenemos dos lanzas chingonas y un casco chingón. Y de este güey no tenemos nada, de estos güeyes. Bueno, solo un escudo chingón, el de Van Tatepon. El hijo de puta que se acaba de morir, pero bueno. Duró menos que este güey, ¿cómo se llama? Que la puta mosca en Airbound. Ah, no me acuerdo. Pero bueno, así son. Así son pasajeros. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo debemos quedarnos aquí? Debemos escondernos. ¡Shh! ¡Aquí vienen! ¡Güey, los escucho! ¡No tengan piedad! Muy bien. Ok. Mueran, hijos de puta. No son rivales para mí. No importa cuánto lo intenten, no van a poder derrotarnos.
¡Cobardes! No pueden atraparnos. No tengan piedad. ¡Atrápenlos! Así es, estoy leyendo solo los diálogos de los Higotan. Es que los diálogos de los Patapón son como de ¡oh, gran Patapón! Y cada 5 minutos te están adulando, entonces como que es un poco aburrido leerlos. Entonces, es más interesante leerlos a los Higotan porque ellos te dan a entender la historia, ¿no? Pero bueno. ¡Ataquen! ¡No muestren piedad! ¡Fuck me! No literalmente. Ok, fuck. ¡Carajo! ¡Mátenlos! ¡Demonios! ¿Cuándo? Ajá. Soy pésimo teniendo el ritmo aquí. Ok, nos dejaron una espada. La recogimos. Las espadas estas son buenas. Pero bueno, a ver. Y así avanzamos. Ya están a punto de matar a los Tatemons. Bueno, ya les bajaron la vida a los Tatemons. ¡Quédense atrás, Patapons! Y vamos con... ¡Regresen el fuego! ¡Ataquen! ¡No muestren piedad! Bueno, los Patapons son unos cabrones de mucha sangre fría. Eso es lo que me he dado cuenta a lo largo de los juegos. Fuck. ¡Siao! Ok, no, ¡puta madre! ¿Por qué pierde el fever? La fiebre. Sábado por la noche. Referencias, chiste. Ya nos dije, ya tenemos una espada y un hacha más grande, más OP, más Shidongonga, ¿no? Eso es bueno para mis dos Tatepons. Y tenemos una rama para poder crear más Yaripons. Pero bueno, a ver. ¡Ya, párteles el culo! Listo. That was easy. Ok. Nos han dado otra lanza. Esto está yendo muy bien, güey. Nos están dando muchos ítems. ¿Otra lanza? Excelente. Ya tenemos lanzas para 4 Yaripons, lo cual me hace muy feliz. Y yo creo que eso me hace satisfecho por el capítulo de hoy. Una espada, una rama, un hacha, 2 lanzas. Excelente, excelente. Esto está yendo bien, esperemos que no haya tanto fail, ¿no? Sigotons strike back. O sea, los Sigotons vuelven a atacar. Y eso es lo que les mencionaba de acomodar los ítems, o sea, el gear, ¿no? Nuestro gran Wolfer. Puta madre. ¿Has visitado al prodigio musical Pan de Pacapón? ¿Quién es ese güey y por qué no está limpiando mi baño? Oh, gran Wolfer, por favor, guíanos hasta el confín de la tierra. Siempre dice eso ese güey. La fortaleza Sigotón bloquea nuestro camino. A ver. La la la, hola. La la la, ¿por qué? Hola, oh gran Wolf. Dice, soy el músico Pan de Pacapón y sirvo al gran Patapón. Gracias por darme la vida. De nada. Ok. Déjenme dar otro Patapón. Yaripon, perdón, otro Yaripon. Ah, sí. Ahí está. ¿Puedo hacer otro no puedo hacer otro Tatapon? Me cago en todo. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el video. Y en el siguiente capítulo de vamos a jugar Patapón, vamos a la batalla por la fortaleza Sirgoton y el Basin Dodon. No, en el Dodon, en el Basin Dodon. Dice, al final de la tierra. Gaze upon it, arriba de eso. Me cago en todo. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Bye.